Hola, muy buenas a todos. One more time. Y aquí estamos en este vídeo en el que, bueno, vamos a ver cómo nos muestran un gameplay de The Day Before. Un gameplay bastante largo, de 13 minutos. En este juego, el primer gameplay que sacaron del juego hace ya unos meses, sinceramente yo lo vi y no me creí para nada que fuera un gameplay real. Luego sacaron otro vídeo con más gameplay y ya dije, bueno, pues parece que sí. Y en este vídeo, pues vamos a ver si ya nos convencen y ya empezamos a creernos que esto vaya a ser un juego mínimamente parecido al que vemos en estos gameplays que nos están mostrando. Tenéis este vídeo original en la descripción, es un vídeo de IGN, así que nada, vamos a empezar a verlo. Que por cierto, antes de esta parte, en el vídeo había una cosa que sale una especie de radio y un hombre hablando. Que decía de, quiero que me lleves a un lugar feliz, a un lugar en el que cuando yo era feliz, a un lugar el día antes de la guerra. Entonces, The Day Before se refiere a el día antes de que acabara la guerra, decía el de la radio. Que por cierto, aquí ya vemos y esto parece el Mud Runner o el Snow Runner. Pero, o sea, el juego, aparte de supervivencia y tal, va a ser como de conducción con un simulador de deformación del terreno ultra completo. Es que, claro, en cada trailer ves cosas que dices... Si es que este juego es demasiado bonito para ser verdad, pero es que están mostrando ya tantas cosas y esto sí que parece gameplay de verdad. O sea, esto ya sí que es alguien jugando. Que lo que ya vimos en los gameplays anteriores, los gráficos son bastante buenos. No sé qué motor gráfico utilizarán, la verdad. Y en cuanto a... O sea, la conducción parece ser que sí que va a ser algo muy importante. Porque en el primer tráiler sí que veíamos cómo el personaje llegaba a la ciudad en coche. En el coche este mismo que estamos viendo aquí. Pero enseguida aparcaba porque se quedaba sin gasolina o algo así. Pero aquí ya estamos viendo que no, que la conducción ya más el terreno con saltitos y zonas de barro. Es que esto parece el Mud Runner. Parece que sea un juego centrado en conducción por terreno fangoso, pantanoso. Pero bueno, vamos a ver si ahora luego nos muestran también más algo de zombies, más tiroteos. Por si no lo conocéis, será un juego de supervivencia con zombies, multijugador, en el que te encuentres a otros jugadores. No solo jugar tú en cooperativo con tus amigos, sino como DayZ, que hay mucha gente en el mapa y te los vas encontrando y ya, pues bueno, pues te los cargas o no. Al final estos juegos siempre es muerte y destrucción. Gasolinera. Lola Cola ponía en el camión. Lola Cola. Pone Lola Cola, pero el dibujito yo creo que han cogido exactamente el mismo que el del camión de Coca-Cola, ¿no? O sea, ya no disimulan. Bueno, fijaos, o sea, gráficamente se ve espectacular. Y tú ya empiezas a ver esto y dices, es que esto ya es un gameplay. Que luego, en cuanto a mecánicas, yo creo que sí que el juego pues tendrá lo que estamos viendo. Porque son cosas que ya tienen hechas. Luego a lo mejor gráficamente es donde puede venir a lo mejor un downgrade y que ya no sea tan bonito como parece, pero no lo sé. Es que cada vez cuantos más vídeos sacan del juego este, más empiezo a creerme realmente que sí, que vaya a salir. Que no era solo un tráiler en el que se emocionaban y te ponían cosas que luego no iban a existir. Vale, se supone que por el ruido ahora llegan los otros zombies. Otra cosa que ya vimos también en los otros gameplays estos es que el protagonista, no sé si será uno de los desarrolladores o qué, el que está jugando, tiene una puntería lamentable. Pero bueno, igual está jugando desde un mando o algo así, no lo sé. No tiene por qué ser bueno, es simplemente un gameplay, no mejores momentos. Aunque bueno, al ser gameplay, tampoco es un gameplay totalmente casual. Habrán dicho, pues mira, vamos a ir a tal sitio, porque tenemos programado que nos salten los zombies y tal, y luego haremos tal, no sé qué, o sea... Igual van a zonas del mapa que ya tienen acabadas. No sé cuánto del mapa tendrán acabado, pero bueno, ya hemos visto que ahora ha hecho una zona bastante grande. Pero ya digo, lo del principio me he dejado loquísimo porque he pensado, Mud Runner. Bueno, yo juego al Snow Runner. ¿Qué dices? ¿Qué locura es esta? Que originalmente era el Spin Tires, por cierto. Spin Tires. Vale, zombies. Hombre, por lo menos no se han emocionado y no te han puesto aquí de momento como 400 zombies corriendo detrás de ti, como en el Days Gone. ¡Coca-Cola! Hombre. Mira, ¿una lata? O sea, de todo eso, coge una lata. ¿Y todas esas botellas qué pasa? ¿Son de atrezo? ¿Son de plástico? ¿Son de mentira? Bueno, eso pasa mucho en los videojuegos. Pues una caja llena de cosas y luego... ¡Loot! Una chapa. Y tú, vale. La tapita de la Coca-Cola. Hostia, se ve súper oscuro. Vale. Que los efectos de luz y todo... Claro, en el trailer se ven bien. Ya digo que a lo mejor ya empiezo a creer que esto es verdad y que... Lo que pasará a lo mejor cuando saquen el juego es que le pondrán algún downgrade gráfico. Bepsi. Bepsi. Algún downgrade gráfico. Me trabo. Para que vaya mejor en todos los ordenadores. Aunque bueno, yo qué sé. La opción ultra, dámela por favor.
Espero que esta música no tenga copyright. Yo de fondo supongo que pondré musiquita mía, así que la música que está sonando aquí en la gasolinera esta, pues espero que se oiga poco. No vaya a ser que luego salte. O fijaos los detallitos que tienen los escenarios y tal. Y ahí, gráficamente está muy bien, muy bien. A ver qué. Pero cualquier. ¿Puedes coger cualquier coche? O solo algunos, como en el DayZ, ¿no? Solo algunos, en plan que los arreglas, les pones las piezas que faltan. ¿Tiene las ruedas pinchadas el coche? ¿Ha ido con las ruedas pinchadas al principio? No me he fijado. Ah, y lo puedes arreglar, vale. Car Repair Kit, vale, para reparar el coche, por lo menos las ruedas, aquí te hace falta encontrar el loot del Car Repair Kit. Vale, luego supongo que será como el DayZ, ¿no? Te hace falta la bujía, la batería y la junta de la trócola. Fijaos la suspensión del coche. O sea, las físicas de los vehículos parece que, ya digo, que se han flipado. Han hecho aquí como un simulador de conducción espectacular. Y lo del principio, cuando iba por lo del barro, que el barro se iba deformando como en el SnowRunner o el MudRunner. O sea, eso me parecía ya unos detalles que solo los metería en un juego si el juego fuera a tener mucho, mucho de conducción. Porque si no es meter un montón de cosas que a lo mejor luego... Pero bueno, ya vemos que si los mapas son grandes y habrán zonas de barro, zonas de con agua y tal, pues sí que hará falta cierta habilidad de conducción y llevar un coche para poder llegar hasta ciertos sitios y no tardar la vida. Entonces yo ahí ahora tendría ganas de coger el coche y tirarlo al río, a ver cómo son las físicas del coche en el río. Ahora te están mostrando solo lo que son las carreteras, pero claro, se supone que tú puedes bajarte del coche e irte por el bosque, ¿no? A la supervivencia, al bosque. O a lo mejor los bosques están llenos de zombies y no conviene, no lo sé. La granja del tío Tom. Se supone que es de noche, pero mira la luna, chaval, luna apoteósica. O mejor, los juegos que los que de noche es demasiado de noche. A no ser que sea por alguna mecánica del juego que sí, que quieras que sea así, pues prefiero que se vea un poquito más. Pero sí que estaba bien es que cuando entras en los sitios a oscuras, en los sitios sí que o sacas la linterna o no veías nada. En los sitios cerrados, en la granja supongo, o en la gasolinera que hemos visto antes. Mira, te muestran mecánicas de destrucción. Se ha cargado la vallita esa. O sea que habrán, no solo la vallita, habrán más cosas que se puedan tirar. Campo de trigo. Para el camper que te mata y te cagas en el plan de ¡maldita sea este tío que lleva 3 horas ahí en el trigo este ahí para matarme! Efectivamente. Entonces es cuando dejas, desinstalas el juego y no vuelves nunca más. ¡Por los malditos campers! I got vaccinated. En plan de ¡me vacunaron! O sea, todo esto de los zombies al final se ve, tendrá que ver algo con alguna vacuna, típico. No sé si en el primer o el segundo gameplay que mostraron explicaban algo. Pero aquí también se supone que hubo algo en una guerra. O igual a través de lo de las vacunas se empezaron a hacer mutaciones zombies y tal. Mira, las físicas del columpiete ese, también que solo el hecho de que se mueva ya es más detalles que muchos juegos. Igual con lo de la gente que se iba infectando y convirtiendo en zombies, a partir de ahí surgió la guerra. O son dos cosas separadas, los zombies y luego la guerra, no lo sé. Looteando. ¿Una cámara de fotos? O sea, de vídeo. Una cámara de vídeo, pero como de los 80 era. No sé si será porque el señor de la granja tenía cosas vintage o se supone que estamos en los años 80. No, porque no sé si uno de los vídeos se veía alguien con un móvil. No me acuerdo. Es un maniquí. Un maniquí. Hay maniquís. ¿Qué señor de la granja tiene maniquíes en su casa? ¿Qué hacía el tío Tom? ¿Se sentía muy solo? Alarma. Ah, mira, el 1, 3, 4 y 8 están muy gastados. Sabes que es una combinación de 1, 3, 4, 8. Mira, esos pequeños detalles molan. Vale, ha saltado la alarma, pero... Si no la hubiera desactivado, si no hubiera desactivado la alarma, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera saltado al poco tiempo al detectarlos a ellos? ¿O no se hubiera abierto cierta parte de la casa? Vale, zombies que golpean puertas. Supongo que podrán llegar a romper puertas. Aunque si aquí no te lo han mostrado, a lo mejor es que todavía no lo tienen implementado. Porque si no hubieran sacado el momento ahí espectacular de un zombie rompiendo la puerta y entrando. Madre mía, 400 balas para matar a un zombie.
Sí que tiene pinta de estar jugando con mando. Lo cual en un juego de este tipo. Ponte ahí el ratón topro, hombre. Dos headshots y matas a los zombies. Bene. Hay piso de arriba con luz. Y hay unas escaleras y no están bloqueadas. O sea que en teoría sí que se podría subir al piso de arriba. Mira, va a subir al piso de arriba. Hombre, pues sinceramente es que ahora el juego pinta muy bien. Y diréis, sí, pero pinta demasiado bien. Sí, pero es que también están mostrando muchas cosas. Grandma, abuela, vale, la abuela se contagió, se zombificó. Está mostrando muchas cosas, con lo cual tienen muchas cosas hechas del juego. Muchas mecánicas, ya no solo gráficamente, sino muchas mecánicas. Claro, una cosa es que gráficamente te lo bajen. Mira, ¡la poli! Esos eran otros jugadores, se supone. Y está aquí en la ventana mirando con los prismáticos para que no van a saber que están ahí. Bueno, es un coche de policía y el otro era un coche rollo Mad Max, ahí rollo supervivencia ahí postapocalíptica brutal. Pues lo que decía, a lo mejor gráficamente luego le bajan cosas, no lo sé. Pero en cuanto a mecánicas, claro, las mecánicas que estamos viendo no tendría ningún sentido que las quitaran. Y no los han visto. Bueno, obviamente aquí están con otros compañeros suyos imitando un encuentro casual. Entonces las mecánicas que ya están hechas no tienen ningún sentido quitarlas. Pero bueno, no sé, ya veremos, ya veremos. Aparte de la cámara de vídeo de los 80, también había como una especie de cinta, no sé si VHS o un cassette. ¿Qué diréis? ¿Qué es eso, vicio? Cosas de cuando yo era joven. Vale, abren el búnker. ¿Y esto qué es? Como la zona de huida del Escape from Tarkov. Que llegas aquí y te vas del mapa. Esa mecánica estaría bien. Que solo pudieras entrar y salir en ciertas zonas, ¿no? Aunque se llenaran de campers, no lo sé. ¿Y ahora qué es? Búnker. Ah, aquí se acaba. Búnker y aquí se acaba. The day before. Coming soon. Pues lo que ya empecé a decir, cuando vi el primer vídeo, el primer gameplay, ya dije, esto me suena falsísimo, no me lo creo nada. Cuando vi el segundo dije, vale, me lo empiezo a creer, pero será tendrá luego todas estas cosas. Pero ahora, un gameplay de 13 minutos con un montón de mecánicas y un montón de cosas, del mapa, de los vehículos, cada vez empiezo a creérmelo más. Sigo siendo escéptico porque es como demasiado bonito para ser verdad, pero cada vez empiezo a creérmelo más, bastante más. Así que nada, no hay todavía ninguna fecha. Developer Fantastic Publisher Maytona lo van a publicar en Steam. El juego tiene demasiada buena pinta, pero muy buena pinta. O sea, tengo muchas ganas de probarlo. A ver qué tal. Pero bueno, vamos, hasta aquí va a llegar este vídeo. Si os ha gustado, dale a like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.